mi cabeza, me estalla la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué es este lugar? Buenas tardes. Por fin se ha despertado. Espero que le haya hecho bien el descanso. ¿Cómo se siente? Mareado, confundido. Creo que me siento bien, pero no entiendo qué hago acá. No conozco este lugar. ¿Dónde estoy? Bueno, podríamos decir que está en el Hospital Garrahan. Aunque en realidad es lo que queda de él en pie y funcionando. ¿Podría contarme cómo llegó hasta acá? No me acuerdo de nada. No sé. Quizás me trajo a alguien. No recuerdo cómo vine, en realidad. No me acuerdo de nada. ¿Qué me está pasando, doctor? ¿Por qué hay un militar en la puerta? ¿Está custodiando a alguien de esta habitación? Ese señor no es precisamente un militar. Por lo visto, usted ha perdido completamente la memoria. Después del atentado del 2015, Buenos Aires fue tomada por una organización paramilitar. Este hospital es el único edificio que quedó relativamente en buen estado. De ahí que una de sus bases de operaciones esté ubicada acá. Nada de lo que le estoy comentando le suena familiar. Ya pasó un tiempo de aquellos hechos, pero nadie quedó indemne de sus efectos. Y todavía hoy padecemos las consecuencias de una guerra, por algunos llamada civil. ¿Guerra? ¿Cuándo hubo una guerra en esta ciudad? ¿De qué atentado está hablando? ¿Cómo sucedieron tantas cosas en tan poco tiempo? El 2015 acaba de empezar y usted me dice que hemos quedado así a la deriva de las decisiones de un grupo armado. ¿El 2015? Pero si estamos en el 2035. ¿Qué? ¿Qué es lo que me está pasando? No me acuerdo de nada. Lo conozco, seguro, pero no recuerdo quién era. No llego a leer lo que dice. Es una tabla periódica de elementos. Evidentemente es un laboratorio. Se llega a ver el guardapolvo de otra persona. Hola. ¿Podrías contarme algo sobre el atentado? ¿Atentado? ¿Qué fue eso? ¿Por casualidad nos conocemos? Mejor no te molesto. Mucho mejor. No voy a agarrar a
algo si no sé para qué me puede servir. No, los pacientes lo necesitan más que yo. No necesito unas sábanas. Mejor no. Uf, ese colchón no tiene buena pinta. Son cosas que seguramente usa el doctor con sus pacientes. Estamos un poco alto. Va a ser difícil salir de acá. Allá abajo hay otro guardia. Pobre tipo. No parece estar muy bien. ¡Puah! Definitivamente. Hola. ¿Permiso? ¿Permiso qué? ¿Quién es usted? ¿Por qué no me deja pasar? ¿Y a vos qué te importa? Ni tengo por qué responder a tus inquietudes. ¿Sabe cuánto tiempo voy a estar acá? Hasta que llegue el coronel y esté listo para interrogarte. Esa risa no me gustó nada. Necesito salir, es urgente. ¿Ah, sí? Mira vos, pibe. ¿Y qué te pasa que estás tan urgido? Era un chiste. Seguí así vos, dale. Bueno, me voy. ¡Tómatelas! Doctor, disculpe que lo moleste. Dígame. ¿Podría explicarme por qué no me acuerdo de nada? Imagino que tal vez esté padeciendo una amnesia postraumática. Un trastorno que se desencadena ante determinados hechos muy estresantes. Sea lo que sea que le haya pasado, no debe haber sido bueno y su reacción ha sido olvidarlo todo. Atendiendo a su estado físico general, estimo que en la medida que vaya reconociendo lugares o se encuentre con personas conocidas, familiares, poco a poco irá recobrando la memoria y podrá reconstruir los acontecimientos que lo trajeron hasta acá. Doctor, ¿quién es esa chica? ¿Por qué tiene esa actitud? No sabría decirle. Desde que la trajeron, no dijo ni una palabra. Intenté atenderla por si necesitaba algo, pero no me dirigió la mirada ni una sola vez. ¿Cómo llegué hasta acá? No lo sé. Lo trajeron ellos, inconsciente. Desde que usted llegó, hay mucho movimiento. Lo controlan, discretamente, pero he notado que está en la mira de los altos mandos. Le aconsejaría que busque lo más rápido posible una forma de retirarse de este hospital. Doctor, ¿sabe por qué la internaron? No solo me informaron que está bajo custodia, y la trajeron al hospital porque al momento de su detención se torció el tobillo y fue necesario atenderla. ¿Podría explicarme por qué no me acuerdo de nada? Imagino que tal vez esté padeciendo una amnesia postraumática. Un trastorno que se desencadena ante determinados hechos muy estresantes. Sea lo que sea que le haya pasado, no debe haber sido bueno y su reacción ha sido olvidarlo todo. Atendiendo a su estado físico general, estimo que en la medida que vaya reconociendo lugares o se encuentre con personas conocidas, familiares, poco a poco irá recobrando la memoria y podrá reconstruir los acontecimientos que lo trajeron hasta acá. Gracias, doctor. Espero que pueda recuperarse pronto. Es una jeringa descartable.
Bien, puede serme de utilidad. No, gracias. Son unas No, gracias. Deben ser las zapatillas de la chica. No necesito. No. No tiene sentido que me ponga. Es una jeringa. Es una jeringa. No creo que eso sirva de algo. Eso no tiene sentido. No creo que sea una... Ventana rota. Seguramente es de esta habitación. No. Necesito saber qué está pasando y por qué no puedo recordar nada. ¿Cómo llegué hasta acá? Es una mesa. No tiene nada de particular. Creo que sea una buena idea. No. No creo que sea buena idea pedir ayuda sabiendo que hay mercenarios por todo el hospital. Es una jeringa. Tirándola desde acá no le va a hacer nada. No me responde. Debe estar medio dormido. O desde acá arriba. Lo agarro. Teniendo seguro, no voy a poder salir. Supongo que por ahí debe desagotar el agua. Parecen caños de refrigeración. Aunque no sé qué están refrigerando, porque en la habitación no hay ningún aire acondicionado. Qué lindo día. Parecen caños de refrigeración. Aunque no sé qué están refrigerando, porque en la habitación no hay ningún aire acondicionado. No creo que sea una buena idea. No parece estar... Hola. Es el interruptor de la luz. Eso no tiene sentido.
no funciona, tal vez la luz se controla desde otro lugar. ¡Qué grieta enorme! Esto se viene abajo en cualquier momento. La verdad no sé qué podría hacer con esa rasca. Eso no tiene... Permiso. ¿Permiso? ¿Quién es? ¿Y a vos qué? Ni tengo por qué... Permiso. ¿Permiso? ¿Quién es? Yo ni tengo... No, no puedo recordar. Es una mesa, no... Eso no tiene sentido. No neces... No. No voy a... Es una cama. No. Ey. No creo que le responda. Le queda poco tiempo. Ya no registra su alrededor. Así volvió después de ser interrogado. Tengo que escaparme de este lugar lo más pronto posible. Hola. 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 Porque mejor, mucho mejor. Dígame. Gracias. No. No creo que sea una buena idea. Doctor, ¿conoce a esta persona? No. No, tal vez sea un amigo suyo. O alguna otra persona querida. ¿Será que algo le pasó durante el atentado? ¿Y usted ha salido en busca de él? Discúlpame, ¿conoces a esta persona? ¿Qué haces con esa foto? ¿De dónde la sacaste? No tengo idea, no me acuerdo de nada. Perdí la memoria y esta foto es lo único que tenía en el bolsillo cuando desperté en la sala. Supongo que debo conocer a este tipo. ¿Será que...? Hagamos una cosa. Ayúdame a salir de este lugar y yo te ayudo a encontrar a esa persona. Hecho. ¿Pero puedo saber tu nombre? Victoria. Bueno, Vicky. Te aviso cuando tenga novedades. Vicky no. Victoria. Uf, qué carácter. Discúlpame, ¿conoces a esta persona? No creo que eso sirva de algo. Eso no va a servir de nada. Hola. Ocúpate de distraer al doctor hasta que yo te diga, ¿sí? ¿Para qué?
No sé todavía. Ya pensaré en algo. Dale. Voy a hacer lo mejor que pueda. ¡Doctor! ¡Doctor, me duele! Me duele muchísimo el tobillo. No me puedo poner en pie. Bueno, bueno. Tranquila. Tranquila. Me duele muchísimo. Debo tener algo roto. No soporto el dolor. No creo que eso sirva de algo. No creo que tenga nada roto. Tal vez alguna inflamación interna le esté causando tanta molestia. Veré qué tengo para calmarla. No tiene sentido que me ponga a jugar. Perdón, con doctor. Los francos. Perdón. Si usted dice que no tengo nada lesionado, prefiero aguantarme. No me gusta tomar medicación innecesaria. Voy a hacer el mejor esfuerzo para mantenerme callada y no seguir molestándolo. No, definitivamente. Por más empeño que le ponga, nunca terminaré de entenderlas. Dígame. Hola. ¿Para qué? No. Dale. Doctor, doctor, me duele. Me duele muchísimo el tobillo. No me puedo poner en pie. No creo que sea una buena idea. Bueno, tranquila. Creo que sea una buena idea. Me duele muchísimo. Debo tener algo roto, no soporto el dolor. No creo que tenga nada roto. Tal vez alguna inflamación interna le esté causando tanta molestia. Veré qué tengo para calmarla. No puedo. Perdón, doctor, perdón. Si usted dice que no tengo nada lesionado, prefiero aguantarme. No me gusta tomarme. No. Voy a hacer el mejor esfuerzo para mantenerme callada y no seguir molestándolo. No podría. No, definitivamente. Por más empeño que ponga, nunca terminaré de entenderlas. Está hablando con el médico a pedido mío. Mejor no me entrometo en su conversación. Hola. ¿Para qué? No. Doctor, doctor, me duele. Me duele muchísimo el tobillo. No me puedo poner. Tal vez la luz se controla desde otro lugar. Me duele muchísimo. Debo tener algo roto, no soporto el dolor. No creo que tenga nada roto. Tal vez alguna inflamación interna le esté causando tanta molestia. Veré qué tengo para calmarla. No, gracias. Perdón, doctor. Perdón. Si usted dice que no tengo nada lesionado, prefiero aguantarme. No me gusta tomar medicación innecesaria. Voy a hacer el mejor esfuerzo para mantenerme callada y no seguir molestándolo. No, definitivamente. Por más empeño que le ponga, nunca terminaré de entenderlas. Son cosas que seguramente usa el doctor con su... Hola. ¿Para qué? Dale. Doctor, doctor, me duele. Me duele muchísimo el tobillo. No me puedo poner en pie. Es un frasco que dice... Me duele muchísimo. Debo tener algo roto, no soporto el dolor. No creo que tenga nada roto. No tiene sentido. Tal vez alguna inflamación interna. Son cosas que seguramente usa el doctor con su... Veré qué tengo para calmarla. Sus sábanas. Perdón, doctor, perdón. Si usted dice que no tengo nada lesionado, prefiero aguantarme. No me gusta tomar medicación innecesaria. Voy a hacer el mejor esfuerzo para mantenerme callada y no seguir molestándolo. No, definitivamente. Vicky. Doctor, ¿podría decirme para qué sirve el midazolam? Es un sedante de rápido efecto. Puede ser peligrosamente potente si no se aplica la cantidad correcta, por lo cual es necesario conocer los casos y circunstancias en que es utilizable. Gracias. No. Hola. ¿Ocupa? ¿Para qué? No sé. Doctor, doctor, me duele. Me duele muchísimo el tobillo. No.
No me puedo poner en pie. No me parece adecuado. Van a pensar que estoy tramando algo. Me duele muchísimo. Debo tener algo roto. No soporto el dolor. No, no creo que tenga nada roto. Tal vez alguna inflamación interna le esté causando tanta molestia. No me parece oportuno intentar llenar la jeringa adelante de todos. Perdón, doctor. Van a pensar que estoy tramando algo. Si usted dice que no tengo nada lesionado, prefiero aguantarme. No me gusta tomar... No me parece oportuno intentar llenar la jeringa adelante de todos. No me parece oportuno intentar llenar la jeringa... No, no... Doctor, disculpe que lo moleste. Dígame. Gracias. No. Hola. ¿Se te ocurre? No sé. Con ese guardia en la puerta apenas puedo caminar. No te puedo ayudar demasiado en estas condiciones. Algo se me va a ocurrir. Estate segura de eso. Apúrate, por... Bueno. Dale. No creo que sea una buena idea. No puedo usar estas cosas juntas. Eso no tiene sentido. No creo que sea una buena idea. No me parece oportuno. No, podría... Hola. Permiso. Ah, sí. ¿Y qué te pasa? ¿Qué? Me siento muy mal. Bueno, dale, vamos. Mezclamos todo. Alguien me batió la yema. No hay papel. Menos mal que no le veo utilidad. No se entiende nada. ¡Qué asco! No estoy con ganas en este momento. Mi mujer tiene un físico bárbaro. Einstein. Yo vivo de las minas. A.W. Faber. No se entiende nada. No se entiende nada. Es una mancha de humedad. Están un poco lejos. Parecen cables eléctricos. Bueno, me voy. Dale. Gracias, doctor. No creo que sea... No voy a hacer eso delante de todos. Hola. Ah, sí. ¿Y qué te pasa? Otra.
Espero que esto funcione. ¡Se durmió al toque! Perdóname, flaco, pero me quedo con tu ropa. Me queda perfecto. Qué ridículo que le queda el calzón. Es el dispenser de agua que usan los mijitorios. Es la llave de paso. Cortar el agua va a llamar la atención. Prefiero no hacerlo. Qué lástima que no. Espero estar bien peinado. Es demasiado pesado. Es un pedazo de madera. Es demasiado pesado para andar. Uf, qué mugre. Prefiero no volver a entrar. Estaba. No quiero andar con un tacho de basura por. Mejor no. No le veo utilidad. No voy a jugarme a pasar por ahí. No sé cuánto le. No me voy a poner. No me voy a. Está cerrada con llave. ¿Para qué quiero una caja vacía? Nah. Ya tengo un lugar donde. No quedó nada para mí. Además. Me quedé con un pedazo. Supongo que con. No voy a. Qué raro. Y la rosca que. ¿Para qué? Nah. Sí, esto me va a resultar. Aunque me gustaría. ¿Para qué quiero una caja? Nah. Ya tengo un lugar donde guardar cosas. ¿Para qué quiero una caja vacía? Hola. Bueno, me voy. Dale. Doctor. Dígame. Eso no va a servir de nada. No creo que eso sirva. No creo que eso sirva de algo.
Eso no tiene sentido. Es la ventana del pasillo. No creo que eso sirva. No creo que eso sirva de algo. Mejor. No necesito unas sábanas. ¡Ey! Así voy. Tengo que. No voy a jugarme a pasar por ahí. Me quedé sin cinta. ¿Será suficiente? Es demasiado. No parece funcionar. No creo que sea una buena idea. Buenos días, señor. Buenas, buenas. ¿Todo en orden por ahí atrás? Perfectamente. Están todos muy tranquilos. ¿Permiso? Por favor, no me pongan un compromiso. Ya sabe que no puedo dejarlo pasar. ¿Podría pasar a tomar un poco de aire? Lo siento. Usted sabe cuáles son las indicaciones y no podemos permitir el egreso de ninguna persona. No pienso ir más allá de esta puerta, por favor. Es solo que estoy agotado de este encierro. Lo lamento. Las reglas son las reglas. Y están para cumplirse o hacerse cumplir. Mejor busco otra forma de salir. No voy a andar con esto por... Estos papeles parecen ser de los mil... Hay noticias, hojas de tarea... son papeles viejos que tienen boletines informativos del hospital. Buena. Para vos. Necesito. ¿Qué llaves? No me. Entonces él. ¿Qué tipo? Nada. ¿Novedad? No, ni. Te dejo. Sí. ¿Para qué? Debe ser la única planta viva. No creo que me sea de utilidad. Ya tengo un lugar donde guardar cosas. Buenas. Buenas. Necesito. ¿Tu código era? 36. ¿Sabes cuáles son las reglas? No te pases de gracioso. Parece que las tiene. Pero no sé de qué código está hablando. Necesito. ¿Tu código era? Ahora que lo pienso, ni la necesito. ¿Sabes cuáles son las reglas? No te pases de gracioso. Pero... No es momento para descansar. Es demasiado pesado. ¡Qué fresco! Buen chiste. Algo para... No que me haya enterado. Y trajeron a un tipo que está allá en la sala del fondo, ¿lo viste? Sí, por fin lo trajeron. Por fin. ¿Sabés los detalles? Y bueno, estaba desmayado en el sector 3. ¿Justo en el sector 3? Sí, sí, pregúntale al puerta. Él me contó todo. Che, la llave... ¿Eh? Nunca más me las volvieron a dejar. Parece... Bueno...
Anda nomás. ¿Qué hace? Mejor búscame. Se está... No... Esta planta no tuvo tanto cuidado como la otra. Buenas para vos. Te de- sí. Buenas. Buenas. Me contaron que al hubo festejos. El jefe está contento. Claro. ¿Y sabes qué vamos a hacer con él? Estamos esperando que venga el coronel para interrogarlo. ¿Tu código era? El mismo. ¿Sabes cuáles son las...? No te pases de gracioso. Pero... Ese lugar... Espero no tener que... No lo pienso liberar después de tan... Es demasiado pesado. Llego a leer lo que dice. Eso no va a servir de nada. No puedo usar estas cosas juntas. No puedo usar estas cosas juntas. Hola. No puedo usar estas cosas juntas. Puede ser útil. Espero que no se enojen. Esta planilla tiene nombres, códigos y firmas de los guardias. Buenas. Buenas. Necesito tu código, ¿eh? Ahora, ¿sabes cuál es? No te pases.
pero no sé de qué. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Buenas. Para vos. Dígame su. Sí. Qué fresco. Buen chiste. Ja. Por algún motivo no me quieren decir sus nombres. Bueno, me voy. Anda nomás. No voy a andar. ¿Para qué? Esta reja parece. No puedo arrancarla. No. Eso no va a servir de nada. Eso no va a servir de nada. Discúlpame. Discúlpame, ¿conoces a esta persona? Discúlpame, ¿conoces a esta persona? Discúlpame. No sé quién es. Lo noto su. Buena. Para vos. Nada. No. No. Sí. ¿Para qué se la voy a dar? No creo que lo. Claramente estoy en el lugar correcto. Lástima que me dejaron bien en claro. Seguramente la pusieron. Thank you.
le veo útil. Es un mapa. Muestra la Argentina. Pero donde estaba la ciudad de Buenos Aires, está representado otro país. Espero despertarme pronto y que todo esto sea solo una pesadilla. No puedo usar estas cosas juntas. No creo que... No me voy. Está cerrada con llave. Está cerrada. Dice entrada de ambulancias. Eso no tiene sentido. No creo. El guardia ya está desmayado. Llenarla de nuevo ahora no creo que sea necesario. Qué raro. El soporte está murado al suelo. Y la rosca que agarra el caño está muy oxidada. No puedo usar estas cosas. No creo que... ¿Para qué? Es la puerta de una de las salas. ¿Qué? ¿Y la rosca? No voy a andar por ahí. No quedó nada. Además, no me da. Nah. Era una tarjeta de cumpleaños. Nah. Están vacías. Es una caja de cartón. Es una caja de cartón. Un banco artesanal que pareciera bien trabajado. Eso no tiene sentido. No. No creo que sea una buena idea. No creo que sea una buena idea. No creo que sea una buena idea. No creo que sea... Cortar el agua... Prefiero... Si lo toco, lo más probable es que se rompa y me salpique con agua podrida. No creo que... Eso no tiene sentido. Bien, el soldado fortachón es el que tiene la llave. Dice Cabo Brizuela y su código es rojo. Dice Teniente Pérez y su código es halcón. Dice Cabo Sánchez
y su código es R. Parece que el cabo Sánchez se olvidó de firmar. Parece que el cabo Sánchez se olvidó de firmar. Buenas. 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 ¿Ese es tu código, era? Ahora que lo... ¿Sabes cuáles son? No te pases. Pareciera ese... Ya la firmé. Tomá. Listo. Gracias, che. Así que él es Sánchez. Dice Cabo Brizu... Dice Teniente Pérez. Y su código es Halcón. Bien, el soldado Fortachón es el que tiene la llave. Buenas. Para vos. Diga. Por algún motivo. ¿Qué te pasa? Anda a molestar. Te dejo. Sí. Ya la firmé. Buenas. Buenas. Necesito tu código. 36. ¿Sabes? No te... Pareciera ser... Es el cabo... ¡Qué fresco! Buen chiste. Algo... No que me... Y... Sí. Por fin. ¿Sabes los detalles? Y bueno. Justo en el... Sí. Bueno. Anda nomás. No puedo usar estas cosas juntas. Es el pedazo de una rueda de goma. Es el palo que tenía el guardia. Es la ropa que tenía puesta. Es un frasco lleno de un poderoso sedante. Dice, Teniente Pérez, y su código es Halcón. No creo que sea una buena idea. No le... Es un mapa. Espero despertarme. Tal vez. No. No creo. No, gracias. Hola. Bueno, dale. Dígame. No, por...
pacientes lo... No necesitan... Mejor no. No. Eso no va a servir de nada.